Desde las entrañas de la urbe, comprometidos con lo no convencional, sin protocolos, sin reglas, 100% testosterona, con olor a asfalto y gasolina, porque juntos podemos cazar un mamut. Bienvenidos al lugar donde perteneces, Amigotes, en Yo Zeta. ¿Qué tiraste, New Boy? Estamos acá en Santiago de Chile, Jano de Amigotes en la casa, 17:44 y llego puntual, weón. Y un cuarto por las 5 ya al aire. ¿Qué pasó? Sí. Hay un par de problemas con la radio. Problemas técnicos. Tenemos problemas técnicos. Sí. Expliquemos a la comunidad Z porque pero si no... estamos en streaming, se está cayendo intermitentemente. Parece que hay un poco de problemas con el internet. Por eso es que se cae. Ya. Explicado, comunidad Z, saben que se pero hay algún problema. El streaming está a full. Ya, el streaming está operando perfecto. Sí. ¿Qué será? Ya. ¿Tendrá que ver con los cortes de luz? No sé. He escuchado eso de otros lados, que hubo que han habido. Oye, me llegó una foto de un camión que se echó una sí, torre de alta tensión. Sí, como 11 comunas. Sí. Hoy tenemos un programa de aquello, weón, como siempre, como todos los jueves, invitado. Tengo acá a alguien de la casa que ya no abasteció, weón. Estamos acá un poco ya tapados atrás. Hay de la puerta. Tenía tapado a mi invitado con puras botellas, weón. ¡Qué lata! Hoy tenemos a Guillermo Alarcón, el creador, owner de Caballeros Magazine. Bienvenido. Gracias. ¿Qué hay que decir? Primero, Caballeros Magazine es la primera revista de cultura custom en Chile. La idea, Guillermo, es que también le pueda explicar a la comunidad Z que a través de hashtag Amigotes Comentando, para interactuar con nuestro invitado. Y a su vez, porque tengo que decir que está, para los que están viendo por streaming, tenemos una revista de... Este es el tomo 1, ¿o no? Sí, es la primera edición. La primera edición. Obviamente que es la que más cuesta hacer. Harto tiempo cocinándola, pero ya la tenemos acá. Sí, no, resultó súper bien y como que la gente y todas las colaboradores que tuvimos se portaron de perilla. Así que estuvo súper, súper, súper bueno. Comunidad Z, comentando por hashtag Amigotes, para que se lleven la primera edición de la revista Caballeros Magazine, que aparte que a mí me gusta mucho la contracción que digas SSM, porque se entiende como... Claro, siempre como conche la gente, su madre. Claro, está muy bien logrado esa cuestión. Claro, el club de los conches su madre. No fue a propósito. ¿No? En verdad, fue una cuestión que se dio y fue, porque la sigla es otra, en verdad. Entonces, y aparte les tengo otra sorpresa más. Todo lo que estén comentando por hashtag Amigotes se van a llevar la primera edición de la revista Caballeros Magazine y también una gift card de Dafiti por 30,000 pesos. Buena. ¡Bravo! Buena. ¡Bravo! Vamos arriba. Mira todo lo que traigo. ¿Qué te parece? Me parece. Quiero venir más. Ya, quiero ¿no? venir más. Va a venir más. Más o sea, hay mucho para conversar acá, weón. La puerta que está. Yo te estaba comentando recién que la encontré en la portada, la encontré en la raja. Que tú me dijiste bonito que arte tiene, weón. Que lo sí, hizo un la diseñador. Super taquilla, weón. Sí, la portada la hizo el Leo Rocha. Un buen, muy buen tipo. Y que lo conocí en el Lollapalooza. Y me gustó lo que había hecho. Lo invité y apañó de una. Tema libre. Lo importante es que tuviera que ver, obviamente, que ver con el tema de las motos. Y apañó. Y el resultado ha sido súper bien. Y por suerte y por el talento, obviamente, que él tiene, muchas personas en todos lados siempre les ha llamado harto la atención. Y de hecho, después descubrí que la inspiración para poder hacer esa portada es un disco de Judas Priest. ¿En serio? Sí, no me acuerdo el nombre del disco, pero hay un disco que es muy... Está la raja, porque generalmente uno como que relaciona como la cultura custom o el tema de las motos. Ya, espera, ya estamos saliendo, se arregló la radio, así que está ya en todas las plataformas. Bueno, te volvió la cara, niño nuevo, que te había preocupado. Sí, si me estresa esta weá. Sí, porque quiero que nos escuchen de todos lados, en todas partes bien, que se escuche bien. Bien, perfecto, ya, relájate nomás. ¡Vamos! Toma ¡vamos! El vaso ahí que te pasó, sí. Rodrigo. Hidrátese. Hidrátese y relájese. Lo que te está diciendo es que generalmente uno relaciona todo lo que es con moto y esto del arte con tonalidades negras, ¿cachai? Entonces esto fue claro, como un contraste fuerte. Sí, no, sí, claro. De repente hay como un imaginario como súper blanco y negro, medio Harley Davidson y naranjo con las motos, pero en verdad no, la cuestión es con todo, ¿verdad? Además sí. Que sí. Sí, ¿no?
no seguimos ninguna moto en especial, sino que al final es como la pasión por los fierros y la pasión por andar en moto, sí. En verdad, da lo mismo el cilindraje que puedes tener en una moto, sí. Al final es el hecho de andar en moto. Puedes andar en un scooter, bien, puedes andar en una moto grandota, bacán. Pero es el hecho de andar, yo creo que la gente que entiende ese gustito, eso es andar en moto. De lo que siempre se dice, como de sentir el viento, sí, la libertad. Es de repente como medio cliché y como que de película o de lo que queramos, pero en verdad algo pasa, algo no, hay un sentimiento. Pero es que puede ser, es que ¿sabes por qué? También se entiende que una moto es 100% libertad, porque aparte que cae una sola persona, o a lo más otra. Entonces de repente está chato, bueno, agarrar y la moto y le, ¡ay, pues! ¿O no? La pierna, pues, ahí. ¿Ah? No, pero te digo que es como, ya sabéis que andáis solo, pues. ¿Cachai? Tiene una cuestión, no es como un auto. Un auto tú generalmente tenés que llevar más gente adentro. El acá es como una cuestión muy tuya, una relación tuya con la moto. Más no, cercana, de todas maneras. Sí, al final es como que la moto es como una extensión de la persona. Yo totalmente. Siempre quería una moto, pero le tengo mucho respeto, mucho miedo. Si para qué estamos con weas, soy bien mariconcito. Siempre que estaba ahí, puta weón, una motito, me puedo comprar una motito por un palito igual. Es que sabéis que las motos como máquinas son muy atractivas, weón. Sí, puta, la veo y digo, otra. Conversábamos eso el otro día y tampoco, bueno, vos me decís que tampoco es como que te como que te atreví. Claro, mira, yo cuando chico yo varias veces anduve en moto porque tenía un vecino que muy chico tenía moto. Y andábamos una Enduro, una 125. Te estoy hablando del año 90 y tanto, ¿cachai? Y ya si no soy tan viejo. me pegué una caída, weón, porque empezaba a andar y empezó a enseñar, ¿cachai? Porque finalmente manejar una moto con cambio es diferente que manejar una scooter, que no, es acelerar y frenar. De todas maneras. Pero depende de la scooter también. Hay que mirar en menos la scooter. Porque hay scooters que son con cambio. De hecho, las primeras scooters son con cambio. Como la Aprilia. Zabaleta tiene una BM, weón. Una scooter gigante, weón. ¿Una scooter BM? Sí, una BMW. ¿Pero es scooter? No sé, ¿qué hace que un scooter sea un scooter? ¿La forma? Perdón mi ignorancia. O sea, para mí la forma, po. ¿El diseño? No, claro, claro. Es que, claro, es un diseño especial, ¿cachai? Que tienen para que sea una scooter, es una scooter. Mi hermano, yo me acuerdo, compró una moto Guzzi del año... Tiene que haber sido como el 40. Y era una moto, pero tenía diseño de scooter. Tenía palanca, cambio y todo, me acuerdo. Pero es ahí, mira, déjame ir adelante, el repuesto lo tenía adelante. La cuestión que a mí me pasó, que ahí le agarré un poquito el miedo a las motos, fue que íbamos acelerando una calle y venía un auto. Entonces este huevón me dijo, tirémonos para el pasto. Y me iba explicando, el pasto está húmedo, la primera cuestión que tenés que hacer es no frenar con el freno delantero. Lo primero, pues sí. Puta, nos fuimos derrapando como 10-15 metros con el estanque en la pata. Y con 12-15 años, y como que agarró un poco de miedo. Pero las motos en sí son muy atractivas. Como si esta es tuya, la que estaba abajo estacionada. Sí. La azul. Sí. La raja. Sí, ¿no? Buena. Y ahí, como que en base, expliquemos a la comunidad C también qué es la cultura custom. ¿Cómo llegaste a esto? Porque este es el tema que es importante hoy. Claro, claro. La revista Caballeros Magazine es una revista de cultura custom. O cultura custom, o como le queramos decir. Que al final es una cultura que nació en Estados Unidos. Es totalmente importada. Pero obviamente el enfoque que nosotros le queremos dar es que qué está pasando en Chile y en Argentina. Qué está pasando al final en el fin del mundo. Porque es súper fácil de alguna manera rebloguear, tanto sea digital o como publicar algo que pasa en Estados Unidos o lo que pasa en Europa. Lo podemos ver por internet, pero qué está pasando en Sudamérica es mucho más difícil. Entonces por eso es como la finalidad. ¿Qué está pasando en Sudamérica o en esta primera instancia? ¿Qué está pasando en Chile y en Argentina con estos temas? Eso es como la inspiración principal del tema de crear esta revista, que por los registros que al menos nosotros tenemos, no existe en Sudamérica al menos una revista que sea de cultura cultura custom. De motos obviamente hay, y de motos, sobre todo de motos deportivas o de moto, no sé, motocross, claramente hay harto material, pero de la cultura custom al menos yo no conozco ninguna que se haga, y en Chile mucho menos. Entonces eso, al final de eso se trata, que sea una vitrina importante, incipiente obviamente en este momento, pero que en el futuro ojalá diferentes personas en todo el mundo les parezca atractivo lo que está pasando acá, porque al final es como todas las cosas, pues.
muy independiente que sea la moto, que la moto puede ser algo universal, algo de identidad local se va a ver reflejado en la construcción, o en la pintura, o en la manera de construir. Y eso es lo importante, y eso es lo que nosotros queremos reflejar con la revista. Perfecto. Aquí, bueno, se entiende. Aparte que, obviamente, acá hay un trabajo de joyería, tanto como de la gráfica. No, se nota que hubo como un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Detrás, digamos, porque la selección de la fotografía, buscar el contenido, las personas. Sí, no, lo más importante, claro, independiente de la gráfica o de la cosa técnica de hacer una revista, claro, tener el contenido que sea local, que lo haya vivido alguien de Chile o que lo haya vivido alguien de Argentina, porque no solamente de Chile la revista, es lo complicado. ¿Cómo eso tú trabajas con...? ¿Lo haces todo tú? Lo hago, claro, la revista en esencia la hago yo, pero tengo algunos colaboradores en Argentina que me ayudan con contenido local. Buenísimo. Y también para mover la revista, genial, en Argentina. Buenísimo. También, pues allá tengo un par de contactos y que me ayudan y me apañan con todo. Bueno, lo conversamos recién, que Argentina tiene una base mucho más establecida lo que significa los fierros en general, auto, moto. No, sí. Y lo que tú decías, la cultura custom en general, no solo con... No, y lo de las motos y de los autos. Yo no, como les decía también, yo no cacho nada de autos, pero algo conozco de moto, y en torno a las motos en Argentina el nivel, no sé, nosotros estamos en uno y los argentinos están en 10. Es total, sí, yo creo que en auto pasa más o menos lo mismo. Es totalmente diferente. Y claro, y como hablamos antes también, tiene que ver con una cuestión como de la... de tanto de política como de industria, sí, local, bueno, que está desarrollada en Argentina. Claro, acá tenemos las últimas motos, la última Harley, las últimas moto Guzzi, las últimas Triumph, las últimas Indian, bacán. Pero y podemos comprarlas a precios que, si bien no son baratos, pero son es más accesible. Pero en Argentina no están esas marcas, y cuando están son precios que, no sé, se pueden multiplicar por 5 lo que vale acá. Pero claro, ellos tienen lo otro, pues tienen las motos clásicas y tienen la industria y hacen las piezas y no sé. Si estamos hablando de custom, obviamente es mucho más rico vivir en Argentina para generar productos custom que vivir en Chile. Ellos tienen un valor más grande por lo hecho a mano que nosotros. Nosotros estamos como recién desarrollando eso, me parece. Es que le parece que el argentino tiene siempre una cuestión de apoyar mucho lo nacional. Tuvo la necesidad un momento en que no importaban. Claro. ¿Sí? Tenían que hacer. Pero con una cuestión como idiosincrasia, siempre los argentinos son como apoyar harto lo de ellos. A diferencia de nosotros, que sí, bueno, nosotros somos... Bueno, tira para abajo, muy poco todo de afuera, de tirar para arriba los productos nuestros, ¿cachai? Sí. Pero yo creo que poco a poco esa cuestión está cambiando. De hecho, por eso mismo hay marcas de ropa nacionales que ya se están, sí, como consolidando. Es una tendencia al final igual global, que va en todo tipo de cosas, claro, como si tú dices, ropa, accesorios y varias cosas como de apoyar el producto local, lo cual a mí me parece súper bien y súper lógico. No, sí, solamente por una cuestión como... de apoyar como lo que se hace, lo que apoya tu gente, sino que al final también es como un impacto como medioambiental que se está haciendo. Entonces por eso también es como una, tanto en Estados Unidos lo hacen, en Europa lo hacen, es apoyar al producto local. Y no solamente, insisto, no solamente por apoyar y por apoyar a tu amigo que está tratando de hacer un emprendimiento, sino que por una cuestión medioambiental. O sea, al final la importación de cualquier tipo de cosa hay un efecto ambiental no menor para poder generarlo, y eso a nivel global se está tomando súper en serio. Entonces, sí, es un tema, pero es otro tema aquí. Es otro tema, claro. Y tú, sí, y esto principalmente de la revista, también llama la atención que la hayan hecho física, pensando, sí, hoy en día que casi todo es digital. Sí, esto podría haber sido un brochure en PDF y... Claro, pero principalmente las personas también me han dicho eso, y por qué hacer una revista física, una revista de papel hoy día, donde es mucho más fácil mandarla para cualquier otra parte en digital. Y es porque al final las motos, sí, pues, son reales. Las motos son la esencia de la moto, es meterte en la moto, ensuciarte en la moto, ojalá no caerte, pero te caí en la moto, sentir el viento. Entonces, tener una revista digital no tiene sentido, para mí al menos. Ahora, ¿están los dos formatos igual o no? No, está así. Solo papel. Solamente papel. Si bien después en el futuro puede que exista la versión digital, pero la esencia es que sea de papel, que sea una revista también coleccionable, no una revista que la vaya a encontrar cada 15 días en el kiosco ni nada. Es una revista que hace trimestral. Ese va a ser el tiraje, trimestral. Claro, vaya a tener 4 al año, y al final espero que... Sí, sigue haciendo siempre, y que sea una revista en el futuro, una revista como de colección, que tengáis 4 el año y que sea un material
de, no sé si de culto, pero sí que coleccionable. ¿Y cómo la pueden conseguir los cabros? Tenemos diferentes puntos de distribución. En este momento tenemos 5 puntos de distribución. Todo está en su silla en Santiago, pero la idea es obviamente expandir y que esté en todas partes. En Argentina está también. Ahora yo, por suerte, también viajé. Fui para Toronto y para Nueva York. Y también la llevé a festival. Digamos, no a festivales, sino que a exhibiciones de moto. La llevé a tiendas de moto, a garages de moto. Y también para que se distribuyera allá. Yeah. Y resultó súper bueno. Como que la. Obviamente una persona que viene del fin del mundo, que es Chile. Claro. Es como, oye, también esto está pasando allá. Esto está pasando allá y ellos obviamente le encuentran hasta más el valor de lo que pasa, de lo que uno le puede encontrar el valor a un producto como esto. Porque ellos están acostumbrados, obviamente... Porque están llenos. Tienen esta cuestión ya mucho más intrínseca que nosotros de apoyarlo hecho a mano. No, y la revista y las cuestiones que ellos tienen y el nivel también obviamente que tienen es diferente. Y llevan muchos años, claro. Entonces como que el valor que tienes es como tus medios son diferentes, sí, tu difusión es distinta y lograste esto. Incluso no solamente por los medios ni porque haya menos, sino que al final igual ellos al revisar la revista ven que al menos hay líneas gráficas o líneas de construcción diferentes a lo que ellos están haciendo. Hay como una pequeña identidad como local, una identidad en este caso como del Cono Sur, un poquito diferente, ¿cachai? Quizás en cuestiones tan básicas que quizás, no sé, por la portada, como decís tú, es full color. Yo sé que eso no es el tema principal que ellos valoran, claro. Pero por decir una tontera, quizás ese tipo de cosas es diferente para ellos, claro. Entonces como que hay una cuestión local, hay una cuestión diferente y eso es lo que se valora. Ahora, claro, es la primera edición. Espero que se vengan muchas más. Estamos construyendo ahora la segunda edición, pero después la idea es que, no sé, pues ojalá que cuando lleguemos a la número 10, ahí uno pueda hacer un verdadero análisis, ¿cachai? De como de la cultura quizás custom que está pasando en Santiago y que está pasando en todo Chile y en Argentina también. Oye, New Boy, recordemos a la gente el concurso, porque ahora nos vamos a ir a un corto musical, porque como partimos sobre la marcha, porque estamos con problemas técnicos, pero ya estamos solucionados. Hashtag amigotes, para llevarse la primera edición de Caballeros Magazine. Una joyita, porque aparte que el formato está muy rico, está como transportable, así como fácil de llevar para todos lados. Es para llevársela en la moto. Claro, sí. Para echarla en la forjita atrás. O por último te la metí dentro del pantalón, no sé. No, pero la idea es que sea un formato chiquitito. Y una gift card por 30 lucas en Dafiti. Mira, amigo de Dafiti. Para que vean que los productos de amigote.cl también están en Dafiti, así que ojo. Y me mandaron esta gift card para que la sorteara muy bien el programa. Entonces ahora nos vamos a ir con el track 2 New Boy. Nos vamos a saltar el primero porque partimos. ¿Sí? Sí. Vamos con DJ Shadow y es Nobody Speak. Y a la vuelta seguimos conversando con Guillermo de Caballeros Magazine. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick, I am crack, I ain't lying, kick a lion in his crack, I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit, hit your mama on the booty, kick your dog, fuck your bitch, fat boy dressed up like he's down on and took pictures with your kids, we the best, we will cut a frowny face in your chest, little wench, I'ma mention I'll be fresh, I'm a Mitch, yeah, correct. I will walk into a court while they wreck, screaming, yes, I am guilty, motherfuckers, I am death. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. Who flamethrow your fuck shit to Funyuns? Flame your crew quicker than Trump fucks his youngest. Now face the flame fuckers, your fame and fate's done with. I walk Charlie Brown, Peppermint, Patty, Linus, and Lucy. Put coke in the doobie, roll woolies to smoke with Snoopy. I still remain that dick rabbit slacker to spill the wookie. Cause the total of the Thule will murder you friggin' moolies. Fuck outta here. Shoot up.
top in and come cops and feeling it. Shots is blocked, shipped out and bought, and y'all feeling it. LP killing it, killer Mike killing shit. What more can I say? We top billing it. Valiant without villainy, viciously found victory. Burnt towns and villages, burning, looting and pillaging. Murderers try to hurt us, we curse them and all their children. I just want the bread and bologna bundles to tuck away. I don't work for free, I am barely giving a fuck away. So tell Big and Johnny and Mommy to get the fuck away. Yo, here's a gun, son, now run, get it the gutter way. Live to shoot another day. Estamos de regreso en Amigotes. Puros aquí problemas con, técnicos acá. Con de todo tipo. Estamos incomunicados. Con problemas incluso hasta con la señal móvil. Estamos acá con Guillermo de Caballeros Magazine. Recordar a toda la gente que participó en el concurso en hashtag Amigotes. Y aquí Cototo me dice que le pasó algo parecido que a ti New Boy. Que siempre he querido comprarse una moto, pero antes no tenía las lucas y ahora que las tengo me falta el valor. Sí, ¿viste? Qué triste, weón. Dice Cototo. Le faltan las balls. Sí, pero no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. ¿Por qué hay que tener miedo? ¿Cuál es el miedo? Es que, ¿sabes? Igual... Mira, te cuento cuál es el miedo que tengo yo en las motos. ¿Sí? No el miedo a como conducir yo. Es como el resto, weón. Porque de repente yo he visto... Y que tú eres el chasis, un cruce, por ejemplo. Un cruce que tú no vayas atento y se te pasa un auto, un rojo, un pare y te fuiste para el otro lado. No, sí, es verdad. Pero hay que andar con cuidado. Si al final... Si andáis corriendo en la ciudad, no, ahí sí que estamos mal. Pero si andáis con cuidado, andáis mirando tranquilo, no andáis corriendo, y creo que esa es la clave, no andar corriendo. Hay que atreverse igual, pero está ese sustito. No, el sustito está siempre, pero es parte de... Me vale rico eso. Es parte de la adrenalina quizás de andar en moto en la ciudad, no sé. Pero también, y esa cuestión de pasar entre medio los autos, lo así. Esa no es... Esa lo hago, pero... No es recomendable. No es recomendable. Y tampoco lo puedo hacer tanto porque igual mi moto es media pesadita, entonces... ¿Es una moto grande? No la vi. Sí, digamos, no es tan grande, pero es una moto igual pesada. Entonces... ¿Y cuánta cilindrada? ¿Ah? ¿De cilindrada de cuánto? 883, es una Sporter. Ay, ay. Sí. Digamos, sí, es más grande. No es chiquita, po. No es de cartero. No es de cartero. No es de moto. No es de moto hoy. Oye, sería más sutil un motoboy en una Harley Davidson, güey. ¿Te cachai? Sí, pero igual no tiene sentido. Oye, el otro día yo caché un cabro de estos que andan repartiendo comida de esta aplicación. Uber Eats. Ajá, en una Sporter igual. No, de más, sí. No es menor, pero al final igual no te sale tanto a gasto. Porque ¿cuánto gasta una de esas? Como la tuya, ¿cuánto da? Gasta como un auto chico. ¿Está dura? Sí. Ah, igual gasta. No gasta, por eso digo, no, como que... No sé, mejor si me digo a repartir, mejor me compro una 125 y me rinde, pero muy bien, pues, muy bien. ¿Pero cuánto hace un estanque de tu moto, por ejemplo? Hace como 12 litros. Al final, la autonomía que tengo de la moto con estanque lleno son como 150 kilómetros, más o menos. ¿Es poco? Sí. Es como voy a Viña, llego a Viña, me doy una vuelta dentro de Viña y tengo que cargarla. Esa es la autonomía de mi moto. Claro, es que principalmente por el motor que tiene. Claro. Pero hay que mover ese motor. Pero hay motos que tienen... Por ejemplo, hay otra Harley que... La que viene, que sería como la 48. Tiene menos autonomía. Tiene 100 kilómetros o 110 kilómetros de autonomía. Y el motor... Y visualmente, personalmente me gusta mucho más que la que tengo yo, pero... Tiene menos autonomía. El estanque es mucho más chico. Así que es como que llegaste a Viña y... Ya. O antes tenés que cargarla. Claro. Y aparte que por ejemplo, en el caso particular de la Harley Davidson, tiene un montón de accesorios. Sí, pues te vuelves loco. Bueno, ahí viene también el tema de la customización, pues, de que tú puedes personalizar la moto, incluso hasta con el ruido del motor. Claro, es que sí.
Pero igual, quizás de repente la customización va un poco más allá, que es como atreverse a hacer cosas. No es solamente ponerle como accesorios a una moto, sino que es como atreverse a de repente meterle mano en el chasis, cambiar más de una cosa, cambiar la forma completa de la moto. Claro. Como que no solamente poner. Por ejemplo, yo mi moto le he hecho algunas cosas, pero no por eso tampoco es una moto custom real, sino que una moto custom al final es como. Ojalá partir haciendo el chasis y así, desde ahí. Y hacerle un trabajo de pintura especial. De todas maneras. Como lo que veía en el cable, de repente. claro, eso, más o menos, algo así. Pero es meterle mano desde el inicio de la moto. Ahora, motos custom acá en Chile que yo haya visto son bastante pocas. Pero estamos haciendo en pro de eso, así que vamos con todo nomás. Oye, Guille, mira. Diego Castillo dice, hace rato me quiero comprar una motito, pero mi tope está en que no sé dónde aprender y no tengo ningún conocido que pueda enseñar. ¿Algún consejo? A mí también me pasa eso. Aparte de que tengo miedo. Yo sé que hay escuelas de moto. Hay escuelas de moto, igual como hay escuelas de auto común y corriente, hay escuelas de moto. Pero andar en moto, encuentro que no es complicado para nada. En verdad, yo me acuerdo. La primera vez que anduve en moto, andar en moto obviamente sin cambio es súper fácil, es como andar en una bicicleta, solamente que hay que tener cuidado con el acelerar nomás. Cuando empecé a andar las primeras veces con moto con cambio, no sé, en una tarde en verdad aprendiste. Después salir a andar y atreverse nomás a enfrentar el auto. No, y vaya a empezar a adquirir experiencia por la ciudad, porque, no sé, cachar la frenada, porque la frenada es distinta a la del auto. No, es que no hay que tener ninguna noción con el auto. Claro. La única cuestión que puedes tener con el auto es las leyes del tránsito. ¿Cachai? Como que cuando hay un pare, para ahí en el pare. Es como. Sí, eso. Lo mismo. Es totalmente. Claro, es lo mismo. Es otra cosa, es otra dinámica. Y yo creo que por eso también lo hace más atractivo. Es muy tentador la moto. No, sí, pues, tiene mucha onda. Sí, es que aparte que, no sé, pues todo esto, en el caso del custom o de todos estos riders que se juntan, es lo que también puta lleva alrededor también. Pues, bueno. Un tema como, por ejemplo, de juntarte con los amigos, agarrar la, no sé, pues, oye, bueno, vamos a un ride, bueno, nos vamos 10, 15 personas, nos vamos, no sé, al sur. Es muy de amigote. Claro. Sí, eso es lo es como lo mismo, de juntarse, y eso es como también pasa con algún tipo de deporte, de salir con los amigos y juntarse por un tema en común. ¿Cachai? Sí. Y de cambiar experiencia, datos, tips, no sé. Sí, sí. Yo creo que, eso es como. Dentro de algunos tipos de motos, no con todos los tipos de motos, pasa eso. Pasa que un poco con las motos un poco más grandes y sobre todo como con el ambiente quizás más chopper. Y chopper, me refiero un poco más o menos como a las Harley Davidson o a las Triumph o a las Indian, si bien no son chopper todas, pero como ese tipo, como que la gente más o menos que anda en ese tipo de marca, existe eso como la camaradería que existe, ¿cachai? Que es súper atractivo y que algunas marcas han sabido también aprovecharse súper bien, ¿cachai? Claro. Sobre todo en este caso Harley Davidson, que en verdad las Harley Davidson no son motos cómodas de manejar, ni tampoco son la mejor moto que tú puedes encontrar en el mercado. Las cuestiones doblan mal, son súper pesadas, tampoco andan tan rápido como uno quisiera. No es una moto, no es una moto como que. Obviamente para eso me compro una BMW, me compro otra moto, ¿cachai? Claro, pero es el. Como el concepto de marca es de el la concepto, onda, es el concepto. Son como los autos BM. Los autos BM, tú decís, oye, eso y esta weá va a volar. Y weón, son unos chanchos los BM. De verdad. Yo te lo digo porque sé. Te creo. No, ¿sí? No, yo no cacho de autos, pero. Son unos chanchos. Pero en cuanto a las motos, eso es como. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente al final sigue comprando estas otras marcas? Es por una cuestión de tradición, ¿cachai? Mm. De la camaradería, del grupo que al final sigue este tipo de marcas, ¿cachai? Como, exacto, y sí, ahí como es, que ¿no? El valor de marca, como ya desde el lado como de marketing, claro, en verdad está muy bien logrado. Muy, muy, muy bien logrado. Está muy bien logrado. Muy bien logrado. De hecho, el mismo tema que se asocia con ser de televisión, como que tú te imagináis moto y o sea, una Harley Davidson y tenéis como asociado a la persona que viene arriba. Sí, claro. A ese extremo. Sí, claro. ¿Cachai? Claro. Te imagináis, no sé, un weón con chaqueta negra, con parche, con cadena, con no sé. Es como. Y eso es porque lo bueno es te armaron como un estereotipo de totalmente, de... totalmente, sí. Pero igual es como que. Como desde como el mundo quizás de la publicidad, es súper interesante como analizar el fenómeno también regional de lo que pasa con Harley Davidson en este caso, porque
si uno ve el público real de Harley Davidson, al menos en Chile, igual no es el prototipo, ¿cachai? Como, no, para nada. Y es como divertido igual, porque es como, no sé, más encima de las publicidades de Harley Davidson, o como los mensajes que ellos entregan, es como, somos súper, entre comillas, súper malos y somos la pandilla y la cuestión. Bueno, pero ¿sí? Claro, uno va a un encuentro y es como que, ya, está bien, pero no es así, pero la mayoría son tatitas, ¿cachai? Que, y apaño, y son muy buenas personas. Proyectan la imagen. Yo vivía en un barrio donde andaban muchas Harley Davidson. Y de estos tatitas que tú decís, pero todos andaban con chaquetegüero, con los parches en la espalda. Es la onda, po. Sí, no hay nada en contra. Pero claro, de repente uno, no sé, con. Como CC Top. Claro, como, o por ejemplo, no sé. Más o menos. Con esta cuestión de Son of Anarchy, que sí. Esta serie que al final. Motorhead. Obviamente que Harley Davidson le puso más lucas que nadie, porque después del fenómeno de la serie. No sé cuántos nuevos Riders existieron, así que. Pero claro. No podemos comparar como ese como imaginario como de pandillero que vende droga y que anda matando como con el pero un de acá. Poco igual es no verdad, porque ponte no sé verdad, nunca no había visto esa la cultura GTA, siempre, sí. La cultura custom o la cultura de las motos que primero yo vi ponte tú que yo me acuerdo fue como de los Hell's Angels y era todo es que, esta claro. Este pandillera sí, esta cultura sí, sí. Pandillera sí, no estoy hablando claro no hablo de todo ¿cachai? y también súper hay que analizar como que quizás país por país o como región por región porque va pasando de distintas maneras en Estados Unidos claro no existe esto que es como para solamente como para los más tatitas ¿cachai? Por claro. Una cuestión de lucas es totalmente diferente pero lo que pasa acá como un poco más como en Sudamérica es como claro se asocia un poco más o más tatitas que hagámoslo con todas sus letras, el viejo Baltón. Es que bueno, ¿cierto? Sí, pero... una moto, una cuánto vale, sí, una que, Harley que mira, más barata. ¿Cuánto mira, vale más barata? Mira, yo te voy a decir el perfil como es. El viejo que toda su vida lo tengo que decir. Es pésimo esto, es pésimo, ¿no? No, pero no se quiere morir. Sí, pues. No, pero no hay que. No, pero si no voy a decir, weón, ni siquiera me he dejado terminar. Yo sé dónde va, pues, weón. No termina. No lo matí. No me he dejado terminar, viste, weón. Libertad de expresión. No, yo te dejo. No, si no voy a decir nada. No, lo que iba a decir es que. Mira. En el caso de lo que pasa con Harley Davidson y todo el entorno que logró fue... Yo creo que también, bueno, todos sabemos que hay un humorista que se tomó ese estereotipo y también esa cuestión como que muchos lo quieren asociar. Eso es lo que quería decir. No tenía nada de malo, güey. ¿Y qué tiene este humorista, Y, no, pues el perfil de que era como lo quise él, pues un tatita que en un minuto se quiso como dar un gusto, güey, de tener 50, 60 años en su vida y dar un cambio switch y me subo una moto. ¿Cachai? Y porque muchos lo hacen así. Si yo tenía un cliente que tenía 60 años y él no le gustaban las Harley Davidson porque lo encontraba una lata. Se sube una Ducati, tiene una Ducati, tiene 60 años, Juan vuela, vuela por la autopista y todo y el viejo. Y él me decía porque yo asocié porque como decía como que finalmente el tema de las Harley Davidson era como lata. Porque lo fijaron como este tipo que decía, tú, como un tatita. Y él decía, no, pues, bueno, yo no quiero que subimos la moto y no, que no me vean como el tatita que se liberó, ¿cachai? Claro, en ese caso una Ducati es un espíritu más joven. Sí, pues está como ese estereotipo. Yo creo que está súper mal. Si es más joven o uno es más libre, otro es más no. Al final, después de todo, si son tatitas o no son tatitas, igual da lo mismo. Lo importante es que al final, porque ¿cuántos viejos también no se atreven a hacer nada? No, además. ¿Cachai? Entonces, por último, uno dice, sí, además de tatita, uno lo tira como talla. Pero aún así, es bacán que lo hagan. ¿Cachai? Porque si no serían unos viejos buenas. Que ahí sí que son como putas, los buenas fomes, ¿cachai? Sí. Como que, acá era típico esa que te decían, bueno, a este le llegó el viejazo y se compró o la moto o el descapotable. Es que también está asociado el tema de la moto cuando uno está más viejo, es porque como que ya hiciste todo y ahora podéis correr más riesgo, ¿cachai? Algunos lo hacen así también. O estás renegando tu edad. Esa igual es. No sé si están así, yo lo veo que muchos dicen. Ya, weón, después de los 50 me he comprado una moto. Yo también, porque después de los 50, por lo general, ya tenéis la casa pagada, los pendejos, weón, ya salieron de la universidad, weón. Entonces tú decís, puta, ahora por fin voy a poder empezar a disfrutar la vida, weón. Y a darme los gustos que quise durante años y no me pude dar. Lo digo porque yo no me puedo dar gustos. Sí, pero chico, ojo con eso igual. Yo encuentro que igual, ojo con eso. ¿Por qué tener ese estereotipo de vida? No, es un estereotipo. Puta, es como que no es como no el bacán. Es,
Puta, ¿ah? No, no es bacán tener ese estereotipo. No, digamos, no es que sea bacán o menos bacán. La weá es que ese es como el típico estereotipo de día. ¿Por qué tener ese en verdad, weón? Si al final es como que... Si te gusta hacerlo y querés tener una moto ahora... Hazlo. Puta, weón, hazlo, weón. Si en verdad quizás, weón, te morís, weón, mañana. Y dedicaste con el bichito pelado. Estoy de acuerdo. No, yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Si por eso te decía yo que hay que borrar con ese estereotipo de que hay que llegar a un cierto punto de la vida para poder llegar a subirse una moto. Esa weón no tiene nada que ver, ¿cachai? No, nada que ver. Al final, weón, la decisión te la podís tomar por X motivo. Pues si de repente hay cabros chicos que están corriendo en moto de los 8 años y pasan toda una vida arriba de una moto. Sí, ¿no? O sea, de hecho, final... hay una, si tú te ubican, hay una chica que corre en moto de velocidad, que en GP, en la que es una mujer. Y también la otra vez la entrevistaban del mismo tema, pues, como el tema, porque ahora las mujeres también se están atreviendo a manejar moto. De hecho, yo he visto muchas... No, digamos... Yo no sé mucho de motos, pero... Hace rato que hay varias mujeres que andan con todo y... Puta, no, como que también. Obviamente que hay una cuestión que como se le asocia mucho más como a los hombres y todo eso, pero ya la cuestión es totalmente transversal. Sí. Obviamente el porcentaje... Oye, Matías te iba a decir... Guillermo. Que Matías se llama la persona que está comentando, por eso tuvo el cruce. Es que están llegando muchas preguntas, güey. Vaya a quedar como un especialista en moto, así que prepárate. Bueno, puedo hacer un programa de moto. vamos. Hace 12 semanas tuvimos acá a Cristi Mecánica, que estuvo hablando de Camaro, de Mustang, una chica que sabe mucho de fierro. Así que tú puedes quedar como especialista en moto. Me dice Matías Nicolás, dice, hola, hashtag amigotes, qué buen programa, los escucho hace poco y quisiera saber qué modelo es más fácil de conducir para un primerizo y que se vea rudo. Eso. Es que las de Cantero son. Wey, las de 125 son todas feas. Esa es la weá. Yo quiero lo mismo. Las de 200. Weón, las de 200 ya son más bonitas. Yo con este weón nos juntamos a tomar un. Pero las 125 son horribles. Y le mostré la foto de la moto que quiero. Yo creo que hay que olvidarse, weón, de esa weá de que uno cree que tiene que subirse a una moto siendo rudo. No, sáquense la cabeza esa cuestión. ¿Para qué? ¿Para qué es el final? De eso no se trata la moto, ¿no? Si querís ser rudo, mejor anda y agárrate a combo en la calle y puedes ser el weón más malo de todo. Pero claro, eso no es rudo. Pero la moto. Sí, pero es que por eso la moto tampoco es una cuestión de que para ser más rudo, no. Si querías aprender en moto, cómprate una moto chica. Si te compras una moto grande al toque, de seguro te vaya a matar. Ni voy. Está sonando tu celular, se escucha acá en el retorno. Ya. Nada, pues eso, si querés partir andando en moto, cómprate una moto chica, cómprate una moto 125, cómprate una 150 máximo. Aprende harto, conduce harto, yo tengo anda una en la calle harto. Pero si te compré una moto grande, lo más probable es que te vaya a caer y más encima que si es que no te pasa nada, si es que tenés suerte, te vaya a echar muchas lucas en poder reparar una moto que obviamente te va a salir más cara en reparar porque el cilindraje es mayor y obviamente las lucas son mayores. Yo tengo una duda. Una moto de una cilindrada de para salir a autopista, ¿cuánto tiene que tener cilindrada de 250 para arriba? Idealmente sería 250 o 400 para arriba. Pero... En la carretera... En la autopista que uno va manejando y lleva una motito, una scooter. Sí, pero en verdad, claro, la autopista acá al menos no son todavía tan restrictivas de que digan... No, realmente no sé cuál será la norma exacta de cuánto cilindraje tiene que tener una moto para poder andar en la carretera. Pero claramente yo he visto, tengo amigos que han andado en DAX, que son estas motos chiquititas, han cruzado hasta Argentina en DAX y no pasa nada. Que son de que se puede hacer todo. Ahora, ¿qué es lo ideal? Obviamente lo ideal va a ser una moto al menos de 250, 400 para arriba para andar en la carretera como, para disfrutar la carretera. Pero podéis andar en lo que queráis. En lo que queráis. Sí. Bueno. Pero es peligroso, obviamente es peligroso andar con menos cilindraje en una carretera. Es más peligroso, obviamente, porque tenéis menos control. Claro, y aparte que tenéis poca capacidad de respuesta en alguna emergencia. Y que andáis lento, ¿cachai? No sé, si andáis una 125, andáis a mango a 100 kilómetros por hora y el auto por el lado te pasa a 120 y de repente un gallo te ve que vaya. No, es peligroso, pero es peligroso porque andáis lento, más que nada. Oye, ¿y cuánto? ¿Cuánto en el caso de cuando uno maneja auto y uno le pone harto al acelerador, se dice que tenéis la pata pesada? ¿Cómo se dicen cuando alguien maneja y le ponía harto al mango? No sé, en verdad. No tiene un... Digamos, de seguro debe haber algún nombre, pero yo no lo conozco, en verdad. ¿Y cuánto le he puesto a la moto? No tanto. Yo en verdad,
soy súper respetuoso con la velocidad. Es que es más peligroso igual. Pues, si no sé, yo creo que con la mía lo máximo que andaba era 160. Y eso ya, al menos para mí, fue ya lo máximo que podía andar. ¿Por qué? Porque mi moto de partida era una moto de velocidad. Y sentir el viento a 160 kilómetros por hora que te está tirando para atrás en la moto. Mi moto da un poquito más, sí, da un poco más. Tengo amigos que han tirado más, obviamente mucho más. Pero a mí personalmente me da miedo. Quizás quedo como pussy. No, pero a mí también me da miedo. Pero da lo mismo, porque en verdad prefiero. ¿Para qué va a mentir? Es que un porrazo a 160 y. No, que te caí. No te caí bueno para nada. Pero te caí aquí, te caí 80 y también. Obviamente son diferentes los tipos, pero a 80 igual te puedes matar a 50. Si en verdad. Oye, vamos a hacer una. Está muy entretenido la conversación, pero vamos a hacer una pausa, un corte musical. Rehidratarse. Un corte musical. Recordar a la gente que a través de hashtag amigote se pueden ganar. La revista de Cayeron Magazine, la primera edición, fresquita. Y también una gift card en Dafiti. Para los que no conocen Dafiti, dafiti.cl, un marketplace gigante, pueden encontrar miles de cuestiones por 30 mil pesos. Muy buen regalo. Está bueno el regalo, así que participen. Los dos regalos están buenos, yo este me lo llevo a la casa. Está bueno. Está bueno. Así que vamos con el track 3 New Boy. Este lo eligió nuestro invitado. Buena. Esto es Al Barry, esto es Morning Sun. Póngale baila. Con Guillermo de Cayeron Magazine y un invitado de la casa, que es Rodrigo Lenfi, que está pasándose por la frente, cara y raja, por la frente de la pantalla, bueno, cortando todo. Y lo que te comentaba recién cuando estábamos ahí fuera del aire, de que hay hartas preguntas relacionadas con las motos. Así que
vamos preparándonos porque, por ejemplo, algunos decían, no sé, lo típico, que estamos hablando recién de que a algunos les da miedo, que a otros no los dejan. Sí. ¿Qué opináis de eso, weón? ¿Qué opináis de eso del que no lo dejan? Puta, está mal, po. ¿Verdad que no te dejen? ¿Sabes que mi señora también quiere que nos compremos una moto para los dos? Pero igual los mismos miedos que los que tengo yo, po. No, sí, miedos también que haya, porque así te haces ser más respetuoso. Eso está súper bien. Pero que no te dejen. Ah, no, eso creo no. Creo que es complejo. El otro día mi mujer me decía, todas las, íbamos manejando por una parte de Santiago, y me decía, todas las mujeres que han atrás de una moto se ven bien. Es verdad. Yo concuerdo con eso. Eso es opinión de mujer. ¿Cachai? ¿Qué cosa? Abajo. ¿Qué querí? La gaseosa allá abajo. Ah. Al lado tuyo, a la derecha. Opinión de una mujer, ¿cachai? Porque, no sé, de repente yo pensé, porque como algunas motos tienen el asiento como levantadito atrás, no sé, como que la posición, no sé, weón. Puede ser, sí. Sí, le damos, no sé, nunca había pensado. ¿No fue comentario mío? No, sí. No sé si nos pueden pegar. Yo tengo otro, pero no lo voy a emitir en este minuto. Estamos tomando. A ver qué estamos. Whiskycito Grants Cherry Cask. Con ginger ale. Explica a la gente cómo se prepara, qué es. Lo entretenido del Grants es un blended scotch whisky. Ya hemos conversado esto varias veces. Para que sea un blended scotch quiere decir que tiene mezcla como mínimo de 15 alcoholes, como máximo de 50 alcoholes de cebada malteada y de grano. En el caso particular de las tres etiquetas que hay ahí, tienen en promedio 24 alcoholes mezclados de entre 6 y 8 años. Y el Cherry Cask, que es la etiqueta verde, está terminado en barricas de Jerez, de Cherry Oloroso. Son barricas que el Maltmaster las va a escoger a dedo. Y tiene una finalización entre 6 y 8 meses el whisky ahí, previo a ser embotellado. Entonces, de los tres que hay ahí, es el más dulce. Como es un whisky de mezcla, igual tiene mezcla de maltas ahumadas. Entonces tiene un poquito de ahumado y un poquito de dulce. Y en comparación con los otros que los vamos a ir probando después, el del medio, que es el Ale Cask, que está terminado en barricas de cerveza IPA. Y el último de allá está terminado en tres maderas diferentes, que es el Family Reserve. Esa es la receta más clásica de la compañía Grants. Es la misma receta desde 1887. Y tiene la misma, y la botella tiene la misma triangulación que Glenfiddich. La triangulación. Hay un mito entretenido. Tomarla. Sí. Y por lo que son malta, agua. Agua, malta y cebada. ¿Cómo aprendió? Buenísimo. Y ¿sabéis por qué también es? Porque entran más en la caja, o entran de una forma más cómoda en la caja para transportarla y no se rompen tanto. ¿Qué te pareció? Que bien, Grants. ¿Lo habéis probado? Maravilloso, ¿no? Este no, es como para la piscina, ¿eh? La gente piensa que el whisky siempre es como para el after dinner, como para un bajadillo ahí después de la comida, y no, pues este es como... No, yo me sorprendí, porque no soy un bebedor de whisky habitual. Y aquí con el maestro, que nos hizo un copetito bastante bueno. Acá tampoco logramos, créeme. Sí. Aquí Rodrigo tiene la culpa. No, mira, hemos aprendido de whisky, no te imagináis, weón. No. O sea, porque hemos hecho cata en vivo acá. Y Rodrigo, bueno, él se dedica a esto, weón. Se nota porque al menos el saborcito está, pero. No, weón, yo traté. Maestro. Yo traté de ser un clavo oxidado la semana pasada, me quedó pésimo, weón. Sí. No tengo la medida. Si vamos a traer la herramienta y vamos a dejar acá un kit de herramienta y un recetario. Un kit de herramienta, eso me gusta. Para que repliquen. Eso me gusta. Oye, podríamos ir a regalarle un día a los amigotes por el Twitter un kit de herramienta y una clasecita de cóctel. Está buena. Sí. Está buena. Me anoto. Sí, pues, ¿no? Una clase de cócteles ahí. Estaría buenísimo. Oye, acá dice, mira. Elizabeth Q dice, mi papá y mi hermano andan en moto y me dicen que no me compre yo porque es peligroso caer en la wea machista. Sí, eso ya es que no creen en las capacidades de su hija y su hermana, que claro, es muy triste. Yo he visto mujeres, bueno, pasando balas por la calle en moto. Sí, wey. No, sí. En verdad no tiene nada que ver una cuestión con la otra. En verdad... No. De hecho, cerca de mi casa hay una tiendita de moto, de ropa para motos de mujer, que se llama con Moto Sapiens. Y venden solamente ropa para mujer motoquera. Mira, y entonces como, hay un público entonces importante para existir. Claro. Y es como que siempre hay chicas comprando y las chaquetas son distintas. Porque imagínate, pues, hay unas chicas que andan, que hacen robot con esa. Se ponen las mismas chaquetas que de los hombres en tallas chicas, me imagino, y les quedan raras. Entonces este weón como que yo creo que las tomó las medidas, las ajustó. Buenísimo. Se veía bien. Entonces eso te quería decir, que hay un mercado creciendo en el tema de las motos cada vez más. No, buenísimo.
Mira, acá dice. A ver. Dice, a ver. Mira, Let's Rock dice: la Harley es como el meche. Difícil que un cabro joven se compre un meche. Para guiar. Se compra el BMW si tiene las lucas. Sí, puede ser. Pero también hay que ser busquilla. Como lo que dice el Hans. Pero hay que ser busquilla. ¿Hay que ser busquilla? Hay que ser busquilla. ¿Pero cuánto está costando una Harley? Eso. Pero es que depende. Por ejemplo, claro, si vaya a la tienda... No, si me meto en no sé, po, Chile Auto hoy día, ya, po. No sé, pues veamos. No sé cuánto está costando una moto, pero... Claro, no es una moto que hoy me voy y me compro con un palo me compro una Harley, no, imposible. Pero sí voy a encontrar una Harley, no sé, desde 4,5 palos para arriba. O sea, alguien que apunta a que la Harley sea su medio de transporte, el único, digamos, la puede hacer fácil. Fácil. En mi caso, yo no tengo auto, toda la vida andado en moto y en verdad, de hecho, no tengo ni siquiera licencia de auto. Tengo solamente licencia de moto. Y es porque obviamente toda la vida lo único que he hecho es mi medio de transporte principal es la moto. La moto. Entonces, claro. Quizás, claro, si tuviera un auto y tendría la moto, quizás no me alcanzaría las lucas, pero en este caso no. Claro. Es mi moto y con eso me va bastante bien. Pero contemos a la gente como un tramo para que cache cuánto puede costar una Harley Davidson, independiente de las características. Así como no, un yo, tramo. Yo calculo una moto usada, una Harley, voy a encontrarla desde 4,5 palos, quizás. De ahí para arriba. De ahí para arriba. O de 4, quizás. Transporte. Que... Claro. La mía es una Sport 2012, usada la voy a encontrar, no sé, por 5,5 palos, ¿cachai? A mí me gusta una que no sé qué modelo será. Aquí estoy viendo una, es negra completa y tiene el estanque naranjo. No sé, 5,9 palos, aquí es lo más barato que estoy encontrando en Yapo. Sí, no, es que también va a depender... 5 palos. Va a depender del año, no, del modelo. Si del o 7 encontré una. Si te metí en julio, te apuesto que encontré esas mismas... Por lo menos 600, 700 lucas más baratas. Sí, ¿dónde? No, sí. Es una... Si te metí en invierno, ponte. Y también son prioridades. Al final es como... No sé, por ejemplo, hay gente que tiene adicciones con las zapatillas. Y hay zapatillas... Hay gente que conozco que se compra zapatillas de 100 lucas para arriba. Y yo digo, pero bueno, qué bueno más ridículo. Si en verdad me puedo comprar una zapatilla, no sé, por 30 lucas y que están igual de taquillas que las que se compró. Obviamente no es lo mismo y tiene varias cosas diferentes. Pero al final también son prioridades. Por último... Me dejo de comprar zapatillas caras un rato y ahorrar esas lucas para si comprar otra cuestión. Claro. Si yo me quiero comprar una moto que tenga la misma onda, pero no tengo la plata, ¿a qué puedo apuntar? ¿Qué marca? Por? Como que tenga similitud. La onda, pues, claro. Claro. Ármate una moto, entonces. ¿Sale más barato? Es que no es que salga más barato, pero que... Es que, ¿verdad? Claro, yo te puedo decir, es que cómprate esta, cómprate... No, es que no se trata de eso, yo siento yo. Es como... ¿Qué te gusta? ¿Cachai? Como partamos por eso. ¿Qué te gusta? ¿Qué estilo de mod te gusta? Como el cabro que nos escribió ahí recién y que quería verse malo. No. Eso dijo, ¿no? Entonces, no. ¿Qué? Quería verse rudo. ¿Qué hay al psicólogo? Yo creo que primero vaya al psicólogo. Bueno, pero sí, yo creo que está como en el... Sí, en el inconsciente colectivo, decís tú. Sí, pero hay que sacarse eso. No. Si las motos no son para verse rudo, bueno, son para andar y para pasarlo bien. Después, si quería andar dándole las de malo, bacán, pero no tiene nada que ver con la moto. No, de hecho, no sé si se ocuparán las motos, salvo los motochorros que le dicen que andan robando un moto. No he visto un harlista a los Sons of Anarchy asaltando un banco. No, eso no va a pasar. Eso es tele, bo. Está estele. Sí, claro, sí, en Colombia los sicarios andan en moto, bo. Pero es atractivo, bo, pues eso es. No, ¿cachai? Porque es atractivo, si finalmente es una cuestión marquetera muy bien lograda, esa es la cuestión, bo. Sí, bo, sí, bueno. Porque eso tú lo asociáis, pues. Lo asociáis directamente con todo, incluso como con el perfil rápidamente, porque la televisión ha logrado esa cuestión. Pua. Sí, bueno, pero... Bueno. ¿Lo echáis? hoy día... No les había comentado, pero hoy día... Digamos, ¿ustedes saben que existe una moto chilena? Sí. 100% hecha en Chile. Sí, una era un prototipo que se hizo que era como... Como... A ver... Como la DAX. No, era como parecía, así como el claro, tamaño. Es que la primera es que justo hoy día, porque estamos armando los nuevos contenidos de la nueva revista, y uno de los artículos que vamos a tener va a ser de la Motochi. Motochi es la primera moto hecha en Chile y la única moto hecha en Chile. Y hecha 100% en Chile, y o digamos 95%, porque lo único que era importado era el motor. El motor. ¿Cachai? Que era un motor Sach que lo traían de Alemania. Pero toda la moto la hicieron acá. En los años 72...
duró la empresa más o menos de entre el 72 y el 78 haciendo motos acá en Chile, pero 100% en Chile, y ha sido el único proyecto que se ha hecho hasta la fecha. Y es como, digamos, la gente que anda en moto, no todos lo saben, pero se sabe, pero como producto, como diseño industrial local y como fabricación local, se desconoce. Y no, y yo siento que si este proyecto hubiese salido en cualquier otra parte del mundo, quizás si fuese argentino, si fuese brasileño, puta, lo tendría mucho más, sí, valorado. Y acá ha pasado muy desapercibido, y en parte de eso, por eso también vamos a tener un artículo en torno a la Motochi, que se llama, que es como Moto Chile, no es que sea Moto China. Algunas personas creen, sí, que es como, claro, Moto China. Que suena así como... Claro, pero sí, Motochi no. Además, Motochi, que hay tantas marcas chinas acá de moto. Claro. Pero, y eso es un producto súper bueno. Muy, 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 muy bueno. Si bien hay gente que dice, puede ser fea, puede ser aquí, puede ser allá, da lo mismo. Es la primera moto fabricada en Chile 100%. Y eso es súper, súper, súper valorable. ¿Cachai? Sí, seguro. Pero esa cuestión que tú decís, como de respecto, ese ejemplo de no saber de una, que una moto se hizo en Chile y que solamente algún elemento era importado, es porque no. Desde muchos años que nos cuesta mucho valorar lo local. Es una cuestión. Que está en el ADN, weón. Sí, pues. Y de hecho, estos gallos, los Motochi, que fue una fábrica, que más encima era una fábrica que queda en San Felipe. ¿Cachai? ¿En serio? Sí, era una, o sea, fábrica, que era provincia. Era una fábrica de San Felipe que ni siquiera tampoco partió como una fábrica de motos. Eran unos gallos que se dedicaban a hacer hornos. No te puedo creer. Oh. Y los gallos haciendo hornos. Medio giro. Después cambiaron el rubro. No sé específicamente por qué habrán cambiado un poco. Si bien quizás fue por el mercado, no sé. Pero al final los gallos cambiaron y empezaron a hacer este tipo de motos. Y esa moto no... Cerraron porque al final obviamente el mercado se los comió y las importaciones también se lo empezaron a comer. Pero súper valorable. Y aún así, Motochi es la marca y sacaron tres modelos. Un modelo que era la Motochi 50, de 50cc. Y después sacaron otra que se llamaba Lola, que era como una, como que actualmente sería como esas motos que típico que andan como los repartidores como chinos, de comida china, que es como media como entre bicicleta, de ese tipo. Y la otra era una Donkey, no sé cómo se pronuncia bien, pero era como una especie como de Dax, pero también hecha en Chile. Y es como, weón, bueno, en verdad, bacano, ¿por qué se dejó en el olvido ese tipo de proyectos? Está bueno, y hoy día tuve la suerte de conocer la gente que está haciendo como un revival de estas motos. ¿En serio? Sí, que es un proyecto. Y eso va a estar en la edición número 2. En la edición número 2. La raja. Sí, así que. La edición número 2, ¿cuándo estaría? Ahora estamos. ¿Afuera? Ahora en el verano estamos en full haciendo el contenido para esta. Y la idea es que la primera semana o la segunda semana de marzo ya esté a hacer un lanzamiento, así que ahí tenéis que venir para acá a mostrarla, sí, yo feliz. Y sí, tienen que ir ahí a pasarlo bien ahí en torno a las motos. No, qué puta, pero qué buena. Yo de verdad que te felicito por el trabajo, porque la estaba ojeando acá mientras estamos conversando, y el bueno, yo te dije que principalmente el formato me gustó mucho, weón. Y el hecho que también de las portadas siempre va a tener un diseñador distinto. Sí, no, siempre la idea es siempre ir variando también, y pura gente que sea también de Chile o de Argentina. La idea no es pedirle a un gallo, por muy famoso o por muy bacanes que sean su trabajo, acá tenemos gente muy, 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 muy buena, y al final esa gente es la que queremos rescatar. Oye, Guillermo, y acá yo alcanzo a ver que también tenía un poco de arte low bro. Claro. Claro, la idea es custom culture. Si bien también abarca autos, abarca música, en estas primeras ediciones estamos enfocados claramente mucho más en las motos y en el arte en torno a las motos. Entonces siempre en cada edición va a haber un artista que es de Argentina y un artista que es chileno y que tiene que ver con el custom. En esta primera edición tuvimos a Martín Bárbaro, que es un ilustrador, artista argentino, que trabaja para marcas grandes, marcas bien skate, del surf, y obviamente también para marcas de moto, que también su estilo es como súper bueno porque está inspirado como en los dibujos de Dead Rod, que son como muy, muy, muy característicos como de la cultura. Dentro del custom están los Hot Rod, que son como... Los autos, claro, sí. Entonces, y él va en esa línea, por eso obviamente lo publicamos. Y en Chile está, en este caso, Alquitrán Sólido, que es un seudónimo, que es un tipo que muy, muy, muy piola, es muy piola, es muy low profile, pero el trabajo que tiene pintando a mano con pincel es realmente increíble, muy, 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 muy bueno. Y nada, pues eso. Entonces esa gente que de alguna manera no es que se esté perdiendo, sino que quizás le falte un poco más de difusión. Es lo que nosotros también estamos intentando darle, y de eso se trata, que todos crezcamos con esto. Si al final, si te gustan las motos, si te gusta este tipo de cultura, dale, eres bienvenido. Y también
la invitación también queda abierta a que las personas que quieran colaborar, que quieran aportar o simplemente quieran tirar buena onda. Pero aquí tenía el espacio para lo que queráis como difundir. De hecho, nosotros todavía conversando un rato atrás de que coincidimos que estuvimos juntos en el Valparaíso en los 103 años del Club de Motos de Valpo. Claro, que se dice que es el más antiguo el motoclub del mundo. Del mundo. Ahora, yo tengo mis dudas. Sí. Pero si es así. ¿Estamos rompiendo mito? ¿Dónde estaría el más antiguo? No sé. Ellos dicen que son el más. Y si es así, me saco el sombrero absoluto. Ahora, no sé, no tengo las pruebas suficientes para saberlo. De seguro que las deben tener. Ese evento estuvo la raja. No, estuvo bueno. Bueno, fue. Estuvo bueno. Contémosle a la gente dónde fue. Fue en el autódromo de Quilpué. De Quilpué, sí. Y los autos estaban en el perímetro haciendo pique. Las motos. Y las motos. Sí. Y los autos están todos en el perímetro. Sí, pues. Y al medio, que y sería, medio estaban los stands. Claro, que serían como los pits. Ajá. De este autódromo eran donde estaban los stands de diferentes tipos de cosas. Estábamos nosotros con la revista. Estábamos con otros amigos de Argentina que lo habían invitado también mostrando su arte. Estaba aquí Amigote. Y habían otras marcas también locales que están incentivando. Pero eso le demuestra que la cuestión se mueve. No, mercado hay. Falta que haya claro. más. De todas maneras, falta que haya más. Falta Exacto. más calidad. Falta más calidad. Pero que existe, sí existe. Entonces hay que potenciarlo. Exacto. De hecho, cuando yo aproveché a conversar con estos caros del Custom Art de Argentina, y ellos me decían, bueno, nosotros cuando empezamos la primera vez, el primer evento custom que hicimos fueron 80 personas. El sí. segundo que hicimos fueron 5.000. Y de hecho fue en el garage que él pintaba. Y el tercero creo que ya eran 10.000, 15.000. Sí. Imagínate. Hoy día ya están en el número 8. Ahora van por el número 9, digamos, del 2018. ¿Cuándo lo hacen? En octubre. En octubre o en noviembre. Sería bueno ir, weón. Sí, pues. Yo he tenido la oportunidad de ir dos oportunidades y ahí me he hecho como muy, muy buenos amigos de allá y en verdad vale la pena ir. ¿Sí? Independiente. Si no cacháis nada, no importa. Lo importante, pero la cuestión es que si te gusta todo este mundo como del custom, tanto de los autos como del arte y de las motos en torno a este imaginario de alguna manera, vale de todas maneras ir. Y no tiene nada que envidiarle a ningún evento que pueden hacer en Europa o en Estados Unidos. De hecho, gallos que vienen de afuera, que vienen desde Estados Unidos o que han venido invitados desde Europa, llegan y vean a este evento en Argentina y todos quedan súper sorprendidos. Uno por la cantidad de gente, otro por la calidad de los trabajos y otro sobre todo por la buena onda que existe en el evento. Oye, y Caballeros Magazine, ¿podría armar algún evento custom así como en Chile? Sí, sería súper bueno. Obviamente lo hemos pensado con varios amigos en hacer algo así. Existen eventos, no hay que desconocerlo, pero algo pasa que falta que la gente quizás confíe más. Que no sé si me explico, como que entre todo exista mucha más unión que de repente mirarse feo, que de repente sí, que haya como una competencia media. Es bastante tonto, la verdad. Pero eso hay que sacarse eso como prejuicio de que tú esto, otro. No, loco, si al final a nosotros nos gusta, no somos competencia, sino que estamos creando una cuestión que no existe. Entonces, démosle. No, y finalmente lo que también hay que contar que este tipo de evento también tiene como que rompe también la brecha generacional, pues de repente van papás con cabros chicos, no hay edad, entonces empezáis a meter de chicos a los cabros chicos en los motos, oye, los autos y eso. Es el Instagram Caballeros Mag. ¿Y esa motito? Eso estaba en el último Custom Art, que el que estamos hablando ahora, que fue el número 8, que fue en... No me acuerdo si fue en octubre o en noviembre, ahora en Buenos Aires. No, el nivel de moto... Pues eso, el nivel pero de esa moto, por ejemplo, esa moto está armada. Sí. ¿Cierto? 100% en Argentina, en este caso. Y pintada también en Argentina y todo en Argentina. No, en verdad, por eso digo, el nivel que existe es súper, súper, súper bueno. ¿Qué taller hace eso acá en Chile? Tenemos algunos talleres re buenos. Yo conocí un cabro que tiene una Ford, una GMC. Ya. Que pinturas especiales, creo que sea. Claro, pinturas especiales. Oscar Campo, un súper amigo de mío, que él pinta, él su pega es pintar. Y él le pinta varios talleres de moto acá y auto y lo que tú le pidas, él lo puede pintar. Y está un súper, súper, súper bueno. Es que yo me acerqué porque tiene un furgón, un GMC, no, máximo, filete, weón. Máximo. Lo tenía así como recién comprado y le había sacado los asientos para empezar a restaurarlo. No, máximo. Joya la weón. Máximo. Lo vendió, eso sí.
¿En serio? Sí, ahora se compró uno más bacán todavía. ¡Puta madre, weón! No, pero sí, Oscar es un muy buen pintor. También tenemos, bueno, al mismo que sale, que publicamos la revista, que se llama Alquitrán. Que si bien son diferentes, porque Alquitrán hace como más de dibujo, más letras, ese tipo de cosas. Y Oscar pinta. ¿No? Y hay uno que otro también dando vuelta, que son súper buenos, súper buenos. Y también en constructores de moto también. No hay tantos, pero sí hay gallos que están haciendo cuestiones súper, súper buenas. Está CMG, que de alguna manera, si uno tiene moto un poco más grande, más de la onda Harley Davidson o motores más grandes, CMG está haciendo súper buenos trabajos. Obviamente no hay que desconocer al Guaso Chopper, que es como el clásico. Es la leyenda, y obviamente... ¿Hace cuánto falleció? Está cerquita la radio. ¿Sí? El año pasado. Sí, es la rotonda Atena. Sí, por ahí. ¿Cuarto centenario? ¿Está la tienda todavía ahí? Sí, está ahí. Sí. No, es puro filete. De hecho, yo vivo cerca y sí. Está siempre... No, siempre sigue con todo. No, es la leyenda y es de los pioneros y siempre va a haber un respeto por él. Oye, ¿qué Fernando Aníbal? Fernando Aníbal dice, una pregunta relacionada con lo que estamos hablando. Dice, ¿hay eventos... existen eventos, pero no tienen publicidad, o se hacen tan caros como el evento Harley que costaba 50 lucas en la entrada? Así es que va. Evento Harley. ¿Eso digo? Quizá un paseo Harley puede ser. Un ride. Claro, que puede ser un ride que van a pasear un rato, van a comer y eso es todo. Pero evento Harley, yo no conozco ningún evento, al menos acá en Chile, que sea un evento Harley. Ahora, ¿hay hartos eventos? Sí, hay hartos eventos. Pero hay de todos los precios y las entradas también van variando, pero un evento que reúna a todos así... A mí una vez me contactó por el whiskycito, me contactó una vez un señor que me dijo, oye, que hagamos una cata para cabros que andan en Harley. Y ahí, por lo que él me explicó, era un señor que organizaba paseos y juntaba gente que andaba en moto Harley y le hacía cosas como, no sé, Diana Mendoza, iban a una viña, se quedan un fin de semana, se volvían. O se juntaban acá, paseaban un rato, iban a un restaurante. Sí, no, hay varios formatos. Yo conozco, claro, hay varias gente que hace diferentes formatos. Pero si estamos hablando como un evento, en este caso como el Custom Art, existe acá alguno, está el Rock and Roll, que no es menor. Del Mono... Mono Collao. Sí, que no es menor el evento y está súper bueno. Pero claro, falta que la gente más lo apoye, que quizás sea más para todos, ¿cachai? Que no sea de repente... No sé, que sea para todo. Eso es lo más importante, que también sea más barato, pero obviamente tiene costo hacer un evento. Si al final no, eso, es que tiene que financiar de alguna forma. Esa es la otra cosa, que de repente cuando uno no entiende cómo se hace un evento, es súper fácil hablar y decir, pero oye, me están cobrando, tiene no un sé, montón de costos 5 lucas asociado. O me están cobrando 8 lucas. Ya, está bien, no es barato. Sabemos que no es barato. Pero todos los costos asociados, y también como el público no es tan masivo, es súper complicado hacer eventos sí. De calidad. Y entonces, es un riesgo. Entonces hay una cuestión, es un arma de doble filo. Porque tú cachai que hoy en día cómo funcionan las redes sociales, weón, mucho ya me interesa, voy, pero no, y no llega nadie, ¿cachai? Entonces esa cuestión hoy en día es, weón. No, estoy ahí, sí, weón, tenéis 5.000, weón, que dicen que van a ir, y esos weón van 10. Claro. ¿Cachai? Entonces, oye, esa es la velocidad del click que te permite, weón. Sí, no, sí. Digamos, las redes sociales tienen claro, ¿no? Un doble discurso, totalmente. Pero ese evento del Rock and Roll, tengo entendido que lo hacen en marzo. Ahora va, sí, de hecho ahora creo que el 10 de marzo, si no me equivoco, estoy haciendo publicidad gratis, así que ojalá que el Mono me invite gratis. Es que yo hablé con él porque él organizó un evento de custom como en el cajón del Maipo. Sí. Yo no pude ir, yo iba a ir con amigote. Sí. Como vender y cuestiones así. Y ahí me dijo, no, pero bueno, si no puede ir, anda al rock and roll. Sí, el rock and roll se supone que es un poco mejor. Y no, está bueno. Yo he participado, no sé, serán de los últimos 2-3 años. Y está bueno, es entretenido. ¿Qué es? ¿Es una expo? Es un evento donde reúne cultura custom nacional. O sea, hay stands, es decir, donde la gente puede... ¿Qué encontré? Encontré, claro, los típicos food trucks, pero al final, ¿cuál es el core de la cosa? Es los autos, las motos que voy a encontrar y tiendas que venden productos relacionados con la cultura. O sea, te voy a empapar de la cultura, digamos. Oye, y bandas en vivo, así que funciona. Let's Rock dice, hay de todos los precios en Harley. Por 5 lucas tienes derecho a tocar una, por 10 lucas te toma una foto, arriba de una, eso sí. Te saca risa. No, sí, es verdad, pero el... Sí, no, en verdad, oye, en verdad son súper caros. Salí a un evento que fui yo hace unos meses atrás, que creo que se hizo hace una semana atrás, de nuevo, que lo organiza el de Chile Café Racer,
que Dirt Track. Encontré la raja la onda. Sí, está bueno, está bueno. Esa cuestión está recién partiendo. Creo que es como la segunda fecha la que fue ahora hace poco. Nunca he ido. Yo fui a la última. A la penúltima, porque ahora se hizo de nuevo. En enero creo que se hizo otra, pero sí. Yo fui como la anterior. Ya. Y yo fui con toda mi familia, con mis cabros chicos, y había gente haciendo asado, weón. No, está para, bueno. Para estar todo el día y corriendo en Dirt Track. Bacán. No, weón, encontré filete. No, la idea está súper buena y ojalá eso agarre forma y que la gente también lo empiece a valorar y que no se chacree tampoco, en el sentido en que se valore y que se hagan las cuestiones bien. Y se acaba bien, pues, weón. Sí, yo espero participar en la próxima, así que... ¿Dónde se hace eso? Eso se hace... En Valdivia de Paine. Valdivia de Paine. Eso es como lo que pasaba antes, yo me acuerdo. Bueno. En Valdivia de Paine, espera, que en Valdivia de Paine, el lugar donde se hace... En verdad yo no, ni siquiera sé dónde queda Valdivia de Paine. Ahí Valdivia de Paine queda como de Laguna Culeo dando la vuelta por atrás. Ya. Pero ese lugar te pudiera quedar. Tienen cabaña, pero todo relacionado con deporte, así como de acción, se podría decir, ¿cachai? Porque tenía atrás lomitas para saltar en motocross. Después tenía un circuito para correr en dirt track. Cuestiones para tirar en mountain bike. Una laguna. Y por atrás corren los de Fiat 600. Bueno. Que andan en Fiat 600, corren atrás, tiene un circuito. Entonces, esa es clásica igual. Entonces te das cuenta que al final hay un montón de cuestiones que están pasando y que si no estáis metidos dentro del mundo, no cacháis cómo. O sea, una persona que quizás le puedan gustar las motos, pero no está metido, no sé, como cayeron magazine o que estáis metido en la moto o que tenía un contacto por acá, no tenéis cómo saber. Bueno, entonces, pero lo importante por eso, romper que seguir, un poco el underground. Que sigan ahí la revista en Instagram. @caballerosmagazine @caballerosmag y en Instagram, perdón, eso en Instagram y en Facebook Caballeros Magazine también, porque la sigan y ahí siempre vamos a estar informando sobre el D-Track y por los eventos que vienen, noticias y también, y lo digo realmente, la puerta a la colaboración está abierta. 100% abierta, porque lo importante es que la cuestión crezca y que todos nos nutramos, ¿cachai? Y que esto crezca, cosa que después lleguen las marcas que son que quieran aportar con esto, van a ser siempre bienvenidas. Entonces, que crezca esto porque a todos nos va a ser bien. No, aquí está el espacio. Aquí ya. No, yo agradezco esto y más encima ha sido súper agradable. Salud. Salud. Ya me lo tomé todo otra vez. Lo más cuántico es que yo me tengo que ir a hacer clase ahora. ¿En serio? ¿A dónde? Te manejo. Ah, te cachai. Claro. Va a tener que tomarme ahí un taxi. No creo. No, pero tengo que ir a hacer clase ahora. Clases de diseño. Sí, de ahí mis alumnos. Buenísimo. Sí. Me raja porque eso es lo otro, porque que siempre lo que, no sé, yo que me he metido con amigote en todo esto, onda social, las motos, los autos. Cuando tú conversás con cada uno, todos hacen cosas distintas. Aparte de subirse una moto, tienen otra historia. Eso es la raja. Bro. Eso es muy bacán. Porque, claro, uno de repente por lo que estudió, por el núcleo que te manejáis o por la pega, por lo general son siempre personas que más o menos son similares, claro, que tienen que ver con cierto mundo. Pero pasa que, claro, en la cuestión de las motos, de repente este como gallo es un doctor, el otro es un ingeniero, el otro es artista, exacto, el otro es periodista. En verdad como que eso, que al final es súper raro, quizás yo nunca podría haber sido amigo tuyo, nunca te podría haber conocido, pero gracias tenía a un vínculo moto, en común que es la moto. Es la moto y al final y hablamos en el mismo idioma ahí. Y hablamos en el mismo idioma y también hay una cuestión súper importante que también como de clases sociales que realmente caché como sí, también es súper transversal. Eso es súper interesante también, ¿cachai? Como fenómeno. Estaba buenísimo. Da lo mismo, al final, da lo mismo quién eres tú. Al final, si compartís el mismo espíritu por las motos, vamos con todo y vamos a andar, que es lo principal. Vamos a comprar moto. Vamos. ¿Ah? Vamos a comprar moto. Claro. No, yo me quedo con mi camioneta. A ver, moto hasta nuevo aviso. No, weón, mira. ¿Cuál es el problema? Mira, yo tenía 14 años. Yo tenía un amigo, un compañero de colegio que tenía una scooter, que era tipo Vespa para la época. Te estoy hablando del año 93, 94. Y me iba a buscar a la casa, pues, weón. Salía a dar vuelta en moto. Y un día, weón, yo soy re malo para contar historias en la radio, el otro día, weón, sufrí no, todo. No la rematáis nunca, weón. Entonces, te quedan dos minutos. ¿Viste? Ya me están presionando, weón. La cuestión es que fuimos a ver unas chiquillas que están en el barrio, weón. ¿Qué tipo de chiquillas? No,
Como amigas. Ah, ya. De barrio. Amigas del barrio. No, no, no. Eran 14 años. No, del barrio, no del barrio. De las pagadas, no, pues, weón. No eran de las que trataban de tú. Y la cuestión es que, puta, estaba todo el grupito ahí y nos fuimos a hacer los lindos en la moto, po, weón. Y antes este weón como una cuadra antes me dice, ya, weón, esta es la que te gusta a ti, así que tú manejas, po, weón. Fui manejando, weón. Cuando pasamos entre medio ahí, frente a las chiquillas, weón, saludando, weón, manejando con una mano. El peor papelón de la vida. Después yo sigo de derecho. Dónde hay. Derecho. Pa, me caí una sequía con la moto, loco. Y mi amigo, el que iba atrás, saltó, po, weón. Alcanzó a zafar, saltó, y yo me caí al agua con la moto, rompimos el foco frontal. ¿Y qué? ¿Como weón este? El weón máximo, y todo, y las chicas ayudándome a sacar la moto del agua, weón. Entonces, ya, igual fue tierno, igual fue tierno. Pero hubo un enganche. Entonces, un enganche. Mi experiencia con las motos, weón, no me pura caídas, resta, po. Pura resta. Corto no timbró. No, no, weón, esa edad, ni voy, weón. Y ese día estaba pensando en los Transformers, Robotech. Ah, pero es que no sé qué edad tenía ahí en los 90. 12 años. Ah, ay, 12 años manejando la moto. Sí. ¿Y tu amigo tenía una moto a los 12 años? Sí. Y tenía, pues, tenía, tú dijiste, mi amigo tenía moto, tenía yo me imaginé 18. No, mira, tenía una Vespa y tenía una XR. Una moto esta. Tienes que acordarte que este cabrón es de campo. Ah, si ahora tiene mi en el campo la cosa funciona distinta. ¿Pero ahí está la no, tenía una QR. ¿Pero dónde era esto? En Rancagua. Guaso, ¿eh? Total. ¿Viste? Pero guasos son duros. Te lo hice lo mismo porque te pones mal sur. No, pero bueno, mi amigo tenía que tener moto para recorrer ahí el pochero. No, este weón corría como moto, weón, no sé, pero de peluzón. No, pero bacán, qué bacán. A mí me hubiese gustado tener a los 12 años una moto. Obvio. No, bueno, ¿y moto con motor 50 para cabros, chicos? Sí, ¿no? Esa eléctrica. Pero igual no es menor. No, bueno. Sí, hay moto, ¿hay moto de verdad? Sí. ¿Honda? Sí, y compiten y todo. Sí. 50 cc, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, digamos, en verdad hay de varios cilindrajes, pero desde 50 cc podéis competir todo el rato. Y los niños están, y de hecho como que, no sé, pues, uno hace el seguimiento de como de los gringos, obviamente. De los más pro. Pro, o de los mismos locales, también parten desde muy, 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 muy chicos andando en moto. Como todas las cuestiones. Claro. No, el tema con las motos, mira, tenía puras cuestiones. Una vez, weón, en este... Puro drama. Puro drama. Po. Una vez, estas cuestiones como de duna, arrendé una para subir así como las dunitas. Sí. ¿Las cuatrimotos? Me di vuelta en una duna y me quemó la pata con el motor, una cuatrimoto. A esa me pasó a mí una vez con una enduro que me quemé. Entonces, me caí y encima me quemé. Eso es con el escape, ¿verdad? Pero es que anda ahí con chores, ¿o no? Sí, pues. Es que ahí está el problema. Pavo. No, uno cuando anda en moto. ¡Aguátamela! ¡Pavo Larry! Uno cuando anda en moto no puede. Campechano también, pues uno también es campechano. De ninguna manera. Sí. El short es bacán, rico, pero no para andar en moto. No. No, pues va a ir con la pata calentita al lado del motor, weón. Yo he visto gente andando en moto con chala. A pata pelanda, yo. No. Achorado. No, no. No sé si eso es el choro. Yo creo que eso es otra palabra. Es otra palabra. Weón, imagínate meter la pata en la palanca a cambio con la pata pelada. Todo, oye, hasta el día de hoy. Let's Rock dice, pero lo piola de caerte en moto es que como andas con casco, nadie ve tu cara de dolor o vergüenza. Es así verdad. Que te sacudes nomás. Depende y te ves cool igual. No, pero bueno, yo no te acordáis que hace un año atrás hubo un cabro que ahora hay casco y casco. Una persona se pasó un rojo, lo chocó y el weón quedó arriba del árbol destrozado, loco. No, sí. Entonces, eso es un tema. Y esa cuestión también pasa con los autos, porque mucha gente que maneja auto, por la envergadura de la máquina, también se siente como que tiene más poder, pues, ¿cachai? Y es como también lo que pasa con que maneja el Transantiago, que te la tira encima. No, esa es sí, clásica. Claro, o que andáis en un auto chiquitito y el buen del auto más grande te pasa por encima. Sí. No sé, pues bueno, andáis en un hatchback, bueno, y por adelante te pasa una Ram, weón, bueno, y te pega como el coletazo. ¿Cachai? Yo creo que la gente acá... Como que el hecho de tener una máquina mayor es como... Yo no sé si hay como poder. Una cuota de prepotencia y una cuota de ser un buen despistado nomás. Y no preocuparte, no concentrarte en lo que estés haciendo. Yo manejo harto, me toca harto manejar en la ciudad y es peludo. Tienes que andar siempre a la defensiva. Me imagino que en moto debe ser mucho peor. En moto tienes que andar más atento, yo creo. Mucho más atento. Es que sí, tienes que tener, ojalá, un ojo en la espalda. Eso es la Hay que andar muy, muy cuidadoso. Y en verdad... Como... Oye, antes que se me vaya. ¿Asalto? A mí, por suerte, nunca me ha pasado nada. Pero pasan, weón.
Así como con buen empuje y te agarra la moto y pum. La suben, sí, o la suben a camioneta. Yo creo que sí, como que ese tipo de robo, yo creo que al menos en Santiago o en Chile en general, no conozco a nadie que le haya pasado eso. De que haya pasado, obviamente tuvo que haber pasado, pero no es algo común. Común. Menos mal. Pero que te roban la moto estacionada y se la suben a una camioneta, sí. Eso sí. Claro. Eso pasa. Pero espero que mi moto todavía esté abajo. ojalá no tenga que lamentarlo. Pero eso, ese asalto, obviamente uno de repente se puede pasar un rollo que te puede pasar. Pero ¿Tú manejáis, ya que ya tenías experiencia en moto, manejáis también el tema del punto ciego del auto? ¿Cachai cuando, sí, cuando no te ven? No, obvio. No, y más encima. No es que uno cache el punto ciego del auto, pero sí uno trata de meter ruido. Y esa es una cuestión súper importante, que mucha gente como que le molesta que la moto, obviamente por mayor cilindraje, meta mucho ruido. Yo hice que mi moto le cambié el ¿cómo se llama? El escape para que suene más. Para que meta más ruido. Y no es por una cuestión de que me gusta, weón, meter más ruido porque quiero ser el weón más pesado del barrio. No, no, no. De ninguna manera. Claro, los vecinos te quieren caleta. Claro, no, las señoras ahí me aman. Pero lo que voy, no es por eso. Si al final hay como una frase que es muy simple, que es como del mundo de las motos, y que se llama, que dice como escapes libres salvan vidas. ¿Qué significa eso? Que al final el escape libre suena más. Igual te escucha cuando y al final pasando. Es eso, es como, bueno, me hago notar dentro de mi moto en la calle, ¿cachai? Y eso es súper clave, porque al final voy andando en mi moto, tengo que hacerme notar. De repente no me ven por ese mismo punto ciego o porque mi moto es más chica o no, pero si mi moto mete ruido, por último el gallo por ruido cacha que algo está pasando por el lado de él, o por delante, por detrás, por donde sea. Entonces es como un medio, un ¿cómo se llama? Como una herramienta, como un de sistema, seguridad. Oye, un sistema de seguridad súper importante. Yo tengo un motor diésel y no escucho ni una weá. Bueno, sí. Oye, yo tengo una la pregunta. Música así, yo también, no, yo también ando con la música, todo hecho, me gusta escuchar el rap. Oye, tengo una pregunta con respecto a lo que dijiste, lo de escape, porque ya dijiste que le habías cambiado el escape a tu moto. Sí. Porque tú, si tú en un auto le cambias el escape y suena mucho la cuestión, ¿no te pasa la revisión? Sí. ¿Qué pasa en el caso de las motos? ¿Qué pasa? Justo hoy día estábamos hablando con eso con unos amigos, y ahora como este año o el próximo año igual va a cambiar un poco como la regulación en torno, uh-huh, a los decibeles que puede ir. Hoy día hay un decibel, caché, que igual es súper alto. ¿Cuántos decibeles? No sé. Porque en decibeles acústicos 120 decibeles es... ya llegáis al umbral del dolor, de que te empieza a doler la paila, es mucho. Bueno, dejémoslo... De 0 a 120. No sé, en verdad. Ponte tú en Santa Rosa, Juan, todo el día hay como 80 decibeles. Pero hay una normativa por los ruidos molestos, ¿no? ¿Cuántos son los ruidos molestos? Es que depende por sector. Depende el sector, porque hay sectores industriales que te permiten más DBA. Más DBA, otros menos DBA. Pero que la moto suene y los autos suenen, weón. No, pero... Yo no, a mí no me gusta que suene. Pero, pero lo que dices tú, sí, hay normativa. Hay normativa de control de ruido. Yo conocí a cabros que corrían el auto. Ahora, que se respeten... La otra weá. Claro. Bajaban el silenciador por arriba y sacaban lo que había dentro para que sonara. Sí. Y así, de esa forma pasaban la revisión. O era como cuando tenía una bicicleta y le ponía el tapita de yogur. Sí, el fresquito del helado. El fresquito del helado. Weón, te puede parecer un ejemplo súper burdo. No, sí está bien. Pero al final queréis lograr lo mismo. Sí, es lógico. Hacerte notar. Y que sonara y que... Es eso. Sí, pero ojo que el sonido de la moto... Está bien, hay gente quizás porque quiere hacerse notar en la calle porque quiere que lo mire. Pero en esencia, para que la moto suene más, es por una cuestión de seguridad. Totalmente. Y es importante que la gente lo sepa, porque hay güeyes que dicen, oh, pero este weón pesado, que suene la cuestión. Sí, puede ser súper molesto, a rato. Pero es seguridad. Es molesto igual, un poco. Pero es seguridad. Pero... ¿Y es molesto cuando al andar? No. ¿No? No. ¿Se te olvida? No, porque va con el casco. Pues va con las pailas tapadas. Claro. Sí, y igual sentí el ruido y en verdad, claro, obviamente dice, tú como... Si te gusta andar en una moto y no te gusta que tu moto suene, obviamente no vaya a hacer eso. Pero no conozco al menos gallo que tenga una moto grande que no le gusta que suene. O que al menos... Que suene, a mí también me gusta que suene, ¿cachai? Pero, bueno, hay en verdad... Hay pa' todo. Pero, insisto, el tema del sonido en la moto y que suene fuerte es un tema de seguridad por lo general. Ahora, gallos que se pasan. A mí me pasó una vez en autopista... iba adelantando por esa pista, por la izquierda, y una moto me pasó por mi misma izquierda.
Bueno, pero bueno. ¿Cachai? Hay de todo. Hay de todo. Es que, de repente... es, que es lo mismo que con automovilistas, pues. Te encontráis de todo. No, pero si no te estoy diciendo. A lo que voy yo es que. Las imprudencias pasan en las motos, en las bicicletas, sí, en los autos, en cualquier medio de transporte. A en la calle, caminando claro, también. Claro, si hasta weón, de repente tú estás caminando. Uno como peatón es imprudente. Sí. Sí. Pero si, por ejemplo, el tema que yo le hablaba con el con en relación al punto ciego, a mí me pasó una vez en bicicleta de la típica que te abren la puerta. Oh, que para un auto y abren la puerta y de repente. Pero... Ah, weón. Es de película igual. Fome. Claro. Sí. Y eso, bueno, de repente también puede pasar para los que... Porque la moto debería... La moto debería andar por la misma pista que el auto. La moto ocupa el mismo espacio que tiene que ocupar un auto. Entonces, sí, claro, uno de repente empieza a culebrear y aquí la cuestión... No, en verdad no se debería hacer. Todos lo hacen, sí, todos lo hacemos. Pero la moto no es que ocupe... No es que vaya con las bicicletas como en la Berma. No. La moto es un vehículo, ¿cachai? Normado y anda igual y tiene el derecho de ocupar el mismo espacio que un auto y así tiene que ser. Ojo que con la bicicleta es lo mismo. A mí como la bicicleta así, dice sí, que tiene que ocupar el mismo espacio que un auto, porque es un medio de transporte. Se supone que tú no puedes cruzar un paso peatonal encima de una bicicleta, po. Ya, pero porque es un paso peatonal. Bueno, pero se supone que no se puede. Primero tienen que haber ciclovía habilitada. Yo ando harto en bicicleta. Sí, y tienen que haber ciclovía habilitada para que eso ocurra. Y yo no puedo usar el mismo espacio que un auto porque las micros me matan en 2 segundos. Pero obvio, si no hay cultura para eso. Puta, es un tema muy amplio. Sí. Bueno, si podría, bueno, aquí el tema de manejar en Santiago, en todas las ciudades. Me imagino que deben haber ciudades más cómodas manejar en moto que otras en Chile. De todas maneras. En auto es lo mismo. Sí, po. Es un tema de convivencia, güey. O sea, aquí no se trata de una cuestión de competencia. ¿Quién va por la calle y yo soy claro el que no. la llevo, ¿cachai? No, es un tema de convivencia, de saber que hay medios de transporte saber, distinto claro, al tuyo. Respetar todo. Claro. Sí. Y ojo que igual que la tendencia global, por una cuestión de la saturación como del tránsito, es que cada vez haya más motos y menos autos. Es una cuestión que... Claro, que quizá hoy día en Santiago cuesta mencionarlo, pero la tendencia es esa, que van a haber más motos después. Te pongo un ejemplo cercano, yo estuve en China, y el nivel de motocicletas es impresionante. Es ridículo quizá. Sí, no, casi no había nada, o sea, autos habían, pero las motos y las motos se entendían, porque, por ejemplo, en la esquina cruzaban la como mares de motociclistas, ¿cachai? Como que se iban todos como culerando juntos. Es que pero y no chocaban, güey. No, y iban a una velocidad importante y no chocaban. Es que la moto es el mejor transporte que puede tener una ciudad. A el mí mejor, también, el bueno, mejor. Que en China, el mejor. Claro, está como saturada la ciudad, tiene muchos habitantes, pero se me imagina también, no sé, creo que debe ser mucho más barato una moto que un auto. Pero por absolutamente. Lo mismo. Por lo mismo, por el atochamiento. Y no, y aparte que está todo pensado para las motos también. Tienen unas plazas de estacionamiento o playas de estacionamiento gigantes, bueno, para estacionar motos, sectores de carga para las motos eléctricas, ¿cachai? Sectores de carga, en fin. Y son buenos, viven casi en el futuro. Colombia, por ejemplo, hay harta moto. ¿Pero tú sabes por qué? Pues los autos son carísimos. Y por el traqueteo, mijo. Ah, mijo, eso es porque hacemos la vuelta. Hacemos la vuelta y listo, patrón. No, esa vuelta está coronada, patrón. No, pero es porque los autos... Es que yo tuve unos colombianos trabajando en mi casa. Es que yo me construí la casa y tuve un par de colombianos y me contaban que me dice casi mucha gente compra moto, mucha. Y me dice que es porque el parque automotriz es carísimo. Es un súper buen medio de transporte. Me dice que un auto usado en pesos chilenos son como 18 palos. Una camioneta me decía, bueno, una camioneta que aquí te vale 8, usada, allá te vale 18. Pero, por ejemplo, ¿cuánto te tiene de autonomía un scooter normal, así como... Caleta. Que no sé cuánto puede tener una scooter, 70 centímetros cúbicos, 80 centímetros cúbicos, o más. No, 100. ¿Estás hablando 100, de la chica? 150, no, 120. 100, sí, 125. Yeah. ¿Cuánto te 125, puede dar la economía no. esa? A caleta. ¿Y eso se puede llenar con qué? ¿Con 10 lucas? Las que yo vi. Menos. Con 5 lucas la llenaste. Y ando, toda la semana. Dan pero como 30, dan como 30 cagado por litro. Entonces imagínate, estáis como ahí como democratizando el tema del transporte. Si al final eso es el tema que también sí. tiene la moto.
¿no? De todas maneras. Y más encima, y ocupan mucho menos espacio. La gente andaría mucho más rápido, podría desplazarse de manera mucho más eficiente. Si al final, en un espacio que ocupa un auto, al menos, así, básicamente, podría poner 4 motos. Y en una moto, si calculáis, no 4 personas. Si imagínate que aún así compartís la moto con otra persona más, andarían 8 personas en un auto normal que ocupan 4 o 5. Entonces ya ahí ha tenido un cambio, ¿cachai? Y más encima ocupa menos espacio individualmente, podías desplazarte mucho más rápido. Entonces, ¿hay un cambio de mentalidad actualmente? Sí. Ahora, que llega a Santiago, te está llegando de a poco. De a poco. Y al final, en el futuro, yo creo que van a ser puras motos. Y también, y ese es el otro tema que después... En la próxima invitación que me hagan, podríamos hablar a mostrar acá el segundo tomo, pues, de Caballeros. Es el tema también de las motos, y los autos eléctricos, que ya es una cuestión que que ya no hay vuelta atrás. Bueno, ahora tenemos un evento en Chile de fórmula en auto eléctrico. Sí, ese es un gran tema. Gran tema. Cargar un auto por Puerto USB, así, es loco, y el futuro. Que no existe que otro cercano, futuro. De hecho, está más cercano de lo que uno cree. Y es cuático. Porque ahí ya. Chao. Y chao las bencineras. Chao todo. No, pero tú que estés que ahí los poderes fácticos van a tratar de ser lo posible para que no se pueda perder el negocio. Pues, sí, pero eso les va a durar. Podrán hacer ese soporte o ese support 10 años, pero después de los de otros 10 años... No, va a ser irresistible. Chao. No, y también las motos también se están ocupando ahora como tienen, algunas tienen capacidad de carga, estas mismas que les ponen como que atrás tienen un pick-up, que son las típicas chinas. Entonces ahora de repente tú te puedes dar una vuelta por La Vega y veis un montón de gente moviéndose en esas motitos. San Diego está lleno. Con carrito atrás y cargado con sus cosas. Eso se llama Torito. ¿Torito, Luis? Torito. Esas son eléctricas. ¿Son eléctricas? Sí. Digamos, hay eléctrica, no eléctrica. Sí. Pero yo lo encuentro genial para la gente que trabaja acarreando cosas. No, está bueno. Porque es más accesible. Pero obvio, de todas maneras. Es diferente que comprarte un camión 3/4 que te puede costar 15, 20 millones de pesos. Son muy caros. Te puedes comprar un carrito chico que te, no sé, puede costar 1 millón. Hablo del desconocimiento, no sé cuánto puede costar. Oiga, amigo, yo me tengo que ir. Estamos súper pasados. Estaba buena la conversación. Sí, en verdad me podría quedar feliz todo el rato. Pero Para otra oportunidad. De hecho, voy a llegar atrasado. Yo también hice clases mucho tiempo. Yo también voy a llegar atrasado. Y sé lo feliz que se ponen los alumnos cuando el profesor no llega. Así que, weón. No, quédate tranquilo, en este minuto no está ahí, digo. No. ¿Dónde? ¿Le habrá pasado algo? 10 minutos más y nos vamos, weón. Claro. Empiezan a hacer la lista típica. Claro. ¿A qué van a hacer la lista? Claro. No, sí. Clásico la lista, weón. Es un clásico. Un clásico universitario. Guillermo, te agradezco haber venido a Amigotes en la Yoseta, que se me olvidó, yoseta.cl. Para mostrarnos lo que es Caballeros Magazines con toda la cultura custom y también todo lo que nos aprendimos de moto, porque acá todos los buenos son más de auto, lo que estamos acá. Entonces yo hoy día aprendí harto de moto. Entonces, qué bueno, no, gracias de moto, bueno. Gracias por la invitación, de verdad lo pasé súper bien. En verdad, como no nos conocíamos y ha sido como súper agradable. Quizá algo exquisito hizo lo suyo, pero no, bacán, muy bacán, muchas gracias. Por nada, bueno. Y eso, y que la gente apoye los proyectos locales. Creo que independiente de que sea de moto, que no sea de moto, que lo apoye. Es súper importante porque si se cree. Tanto. Sí, nos cuesta mucho y hay que darle. Es verdad. Hay que darle. Vamos para arriba con todo. En todo sentido, sí. Esto fue Amigotes. 19-17, estamos bien pasados. Estamos empezando un poquito más tarde. Sí. Gracias a Rodrigo Monkey Shoulder, Rodrigo Grant, por haber estado acá como siempre. Muy rico. Un amigo de la casa que no sé cómo le quedan estas cosas. Bueno, se dedica a esto. Bueno. Sí, si te caes malo, te cortan la cabeza. Malo, te cortan la cabeza mañana mismo. Chao. Y el viaje a Escocia... A la casa. Viaja aquí a la casita nomás. Ah, no, este año, weón, tenéis que estar en Amigote un día con vestido de Will and Wallace, pues, weón. Vendré. Sí. O sea, para Escocia, pues, weón. Hecho, ¿sí? Va a venir el skate de. Va a volver en una barrica. Como siempre, el capo de la perilla. Niño nuevo.
que ya le está llegando el sol, así que lo veamos de chino. Sí, está medio... sí, ya me está llegando el sol. Y ahora nos vamos con la inyección musical, gracias Comunidad Z. Después por interno les doy los ganadores. Esto es Battle Legion con Buena. Suffer. ¡Buena! The masses of humanity still clinging to their dignity. The masses of humanity.